un saludo muy especial a todos los que están en sintonía en esta hora de la mañana, del mediodía, o la tarde o noche. Es jueves 31 de octubre, un día que el diablo se ha encargado de convertirlo prácticamente en homenaje al espiritismo, una de sus religiones con las cuales él hace su obra de engaño, opacando de esa manera aquel día cuando el gran reformador Martín Lutero, oh hermanos y hermanas, clavaba las 25 tesis en la iglesia de Wittenberg y de esa manera promoviendo la reforma protestante. El 31 de octubre es un día memorable porque es el día cuando este gran reformador, Dios lo usó como instrumento para protestar en contra del papismo, en contra de esos engaños garrafales que el papado promovía tocante a la salvación. Fue ese 31 de octubre cuando el detonante de la reforma tomó lugar. Viene el diablo y dice, no, el 31 de octubre es para que celebremos Halloween. El 31 de octubre es para que las brujas y los espiritistas y los satanistas hagan sus cosas. Mire, mire cómo el enemigo de esa manera opaca lo que Martín Lutero hizo. Por es que el 31 de octubre la gente ni cuenta se da de qué realmente pasó. Ni sabe que gracias a que este hombre valiente se rebeló en el catolicismo, al papado, gracias a eso es que hoy hay iglesias protestantes, hoy inclusive usted y yo somos cristianos, pero eso es lo que menos se destaca. Así que tenemos que hacer referencia a esto en este 31 de octubre, porque hay que darle homenaje también y honor a lo que corresponde en esta fecha. Lo demás, en lo que anda la gente en su mayoría, eso es del diablo, eso es satanismo, y qué triste que hasta las iglesias dizque de verdad presente, hasta esas ahora están celebrando en una forma así como asolapada el mentado Halloween. Ah, yo te voy a disfrazar de la reina Esther. No, yo te voy a disfrazar a ti de Salomón. Yo te voy a disfrazar a ti de este otro personaje bíblico. Y ahí venimos y decimos que es para que los niños en la iglesia. No, eso es parte de lo mismo, hermanos, de andar en estas festividades paganas. Yo no estoy de acuerdo que iglesias adventistas estén cayendo en eso, como hay algunas, tristemente, lo hacen. Están ya cayendo en esta celebración, como le digo, dándole un disfraz aparentemente cristiano, haciendo lo que ha hecho el papado con todas las demás fiestas paganas, que las disfrazó de cristianas. Así algunos andan, inclusive en el Israel moderno. Pero eso no se debe hacer, eso es pecado. Si en su iglesia están cayendo en eso, hermano, hermana, apártese de eso, porque eso no es de Dios. Las iglesias evangélicas que andan también celebrando Halloween, es que, hermanos, hay una de apostasía terrible en todas las iglesias, y aún en las del Israel moderno. ¡Qué barbaridad! Y cuánta gente ciega cayendo en eso. ¡Abran los ojos y miren por dónde están llevando los líderes a las iglesias hoy! ¡Miren la apostasía en la cual está metida! Que hasta en esto del Halloween no tienen el discernimiento. Mejor deberían de celebrar cómo surgió la reforma. Mejor deberían inclusive hacer una semana de oración para allí predicar sobre la reforma. Hablar de un reformador cada día. Ya quisiera yo tener un templo propio para que los hermanos vinieran e hiciéramos una semana de oración para destacar la reforma protestante, como ese 31 de octubre arranca ya en esa iglesia católica de Wittenberg, donde Martín Lutero clavaba las 95 tesis. Esto es lo que creo yo que se debe destacar en el cristianismo y no esas otras fiestas satánicas, paganas que promueve Satanás. Bueno, hermanos y hermanas, así este día 31 de octubre, también quiero decirle que gracias por estar en sintonía. Dele un like a esta transmisión, escriba un comentario, compártalo con amigos, compañeros, familiares, dígales que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita y que le den la opción donde dice todas, que también ahí las seleccionen para que reciban las notificaciones. Si nos está viendo en TikTok, bienvenido, bienvenida. Si nos está viendo en Facebook, en Rumble, donde usted esté mirando esta transmisión, esta es la transmisión que sale diariamente de parte de la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles,
para todos aquellos cristianos de verdad presente que quieran estudiar la Biblia a la ley y al testimonio. Sean todos bienvenidos. Hoy voy a estudiar la lección de escuela sabática con otro joven de nuestra iglesia Advenimiento de Houston, como es Marlon Montesinos. Marlon, bienvenido. Amén. Estoy agradecido, pastor, primeramente con Dios y después con usted por la oportunidad que tengo de estar aquí y ser parte de esta hermosa lección y poder estudiar la palabra con usted. Primeramente, que esto pueda ser de bendición para nosotros y que también pueda ser de bendición para los que los ven en las diferentes plataformas. Amén. Entonces, vamos a buscar la sabiduría de Dios para hacer esto. Y Marlon, por favor, si quieres orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida en esta tierra, Señor. También te pedimos, Señor, acuérdate que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a escudriñar tu escritura, Señor. Te pedimos que pueda ser, Señor, de bendición en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y también que puedan ser de beneficio para todos aquellos hermanos, Señor, que nos ven por las cámaras, Señor. Que en cualquier lado que estén, Señor, que puedan estar consagrados contigo. Porque sabemos, Señor, que Satanás anda como león rugiente, Señor, viendo a quién devorar. Pero también sabemos que tenemos un Salvador, Señor, que nunca los deja solos. Te pedimos que esto, Señor, pueda ser para todo honra y tu gloria, Señor. En el luz y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar el estudio, quisiera anunciar que este servidor tendrá el privilegio de predicar el mensaje de verdad presente este sábado en la iglesia central de Irving, Texas, a la cual estoy invitándole para que venga este sábado que viene. Estaré, por la gracia del Señor, compartiendo un mensaje que sea de acuerdo a lo que el Señor quiere que sepamos, tocante al tiempo que vivimos y lo que debemos estar conociendo en relación a las profecías bíblicas. Quiero animar a los que miran el canal 52.7 en Dallas, Texas y sus alrededores para que vengan a adorar a Dios con nosotros en nuestra iglesia central de Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Allí, desde las 9 de la mañana en adelante, estaremos reuniéndonos para adorar a nuestro Dios. Venga, hermano, hermana, será un gusto tenerle con nosotros. Ahora, permítanme introducirme ya a lo que es el estudio con este subtema que trae como título Sabias enseñanzas con compasión. Sabias enseñanzas con compasión. ¿De qué se trata esto? Bueno, Marlon, ¿qué debemos recordar al guardar la ley moral de Dios nosotros mismos, así como al compartir esta verdad con las nuevas generaciones? Amén. La respuesta para esta pregunta la podemos encontrar en Eclesiastés 11, versículos 9. Eclesiastés 11, 9 nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí la palabra de Dios nos está dando un consejo a nosotros los jóvenes, que nos dice que nos alegremos en nuestros caminos de nuestra juventud y que nuestro corazón tome placer y andemos en nuestros caminos. Pero este versículo nos habla de la importancia de disfrutar la vida y seguir nuestros instintos y sueños como jóvenes. Nosotros como jóvenes queremos experimentar los placeres de este mundo y Dios nos ha dejado el libre albedrío. Dios no nos obliga a hacer lo bueno como guardar su palabra. Podemos hacer lo que nosotros queramos, pero al final la cita nos dice que sobre todas las cosas nos juzgará Dios. Como cristianos debemos ser conscientes que seremos juzgados al final por Dios. Es importante ser fieles a Dios y vivir cada día haciendo la voluntad de Dios, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Amén. Ahora, cuando habla de que seremos juzgados, porque así cierra el versículo que ha leído nuestro hermano Marlon, que seremos juzgados
por Dios. El mismo sabio Salomón, que escribió este libro Eclesiastés, nos va a decir ahora, ¿por qué o cómo es que vamos a ser juzgados? Mire, Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos y hermanas, Dios nos va a juzgar de la manera como nosotros hayamos visto este asunto de los mandamientos que se encuentran en la ley de Dios. En otras palabras, mis hermanos, la ley es la base del juicio. Dios va a juzgarnos de acuerdo a su santa ley. Y esto implica que sus mandamientos, que son 10, nosotros, mis hermanos, los guardemos. Dice que eso es el todo del hombre. Eso es la suma de todo, lo más esencial de todo. Usted, hermano, hermana, dice que puede argumentar, puede filosofar, puede, no sé, hacer conversaciones, elaborar discursos, escribir inclusive lo que usted quiera, sus pensamientos, y hacer de eso tal vez como algo grande, pero dice que lo más importante de todo, el fin de todo discurso, es que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Eso es lo mejor y lo más importante de todo. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios va a hacer un juicio y lo va a hacer con eso, con los mandamientos. Dios va, hermanos, a juzgarnos por todo aquello que hicimos de una manera encubierta o pública, buena o mala. Mire, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ante una realidad tan solemne como esta, ya usted oyó lo que leyó Marlon. Mire, disfrute. Todo lo que es bueno, disfrútelo. Todo lo que en su corazón se le venga a hacer y que es bueno, disfrútelo. Todo lo que está a la vista de sus ojos y es bueno, disfrútelo. Pero sepa que Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Es cierto que se puede entender, ¿verdad? Anda en los caminos de tu corazón y no hagas discernimiento y todo lo que se te antoje, hazlo. Puede entenderse también, anda en los caminos que tu corazón se te ocurra. Hazlo. No te importe, no hagas diferencia. Alguien puede también darles entendimiento y es válido, pero cuando se trata de nosotros los cristianos, está diciendo, mira, aún lo que es bueno y los caminos buenos y lo que está ante tus ojos buenos, todo eso, disfrútalo. Pero no se te olvide que Dios, de todas maneras, te va a juzgar, porque Dios va a juzgar lo bueno y lo malo. Aquí claramente ha dicho, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, Dios la va a juzgar. Y por lo tanto, debemos vivir la vida guardando los mandamientos de la ley de Dios, porque eso será tomado como la base para juzgar si lo que hice fue agradable ante los ojos de Dios o no. Y cuando hablamos de los mandamientos, ¿qué dice Santiago al respecto? En Santiago 2, 10 al 13, Marlon. Amén. En Santiago 2, 10 al 13 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Aquí la palabra de Dios nos llama a la práctica del Evangelio. Debemos tener cuidado de nuestras acciones y palabras, porque son semillas que plantamos en el jardín de nuestra vida. Amén. Pero aquí da lugar para que también nosotros pensemos en esto del respeto a los mandamientos de Dios, porque la mayoría de cristianos, ¿cuántos mandamientos aceptan como válidos, como que está bien, que hay que respetar? ¿Cuántos? Solo nueve. Solo nueve. Y Santiago dice, miren, el que guarda toda la ley, pero está ofendiendo en un punto, se hace culpable de todos. Así que si tú, mi querido hermano, aceptas nueve mandamientos como válidos, pero hay uno que no lo aceptas, es como que, mira, los estás pisoteando todos. Yo siempre traigo a colación el tema del día de reposo. Porque millones de cristianos aceptan los nueve mandamientos que tiene la ley de Dios. Pero el del sábado, ese no lo quieren aceptar. Ese dicen, allí no es. Allí es el domingo, el día del Señor. Miren qué cosa. Aceptan nueve, pero el del sábado no lo aceptan. El cuarto mandamiento de la ley de Dios no lo quieren aceptar. Entonces dice Santiago, son transgresores de toda la ley entonces. Tan solo por ese que no quieren guardar. Tan solo por ese mandamiento que habla de guardar el sábado y no lo quieren respetar. Tan solo por ese. Es como que sean adúlteros, sean fornicarios, sean ladrones, codicien, bueno, maten. Todo eso es como que sean todo eso por no guardar el sábado. Ahora vamos nosotros a hacer una aplicación a los que guardamos el sábado. Oh, hermanos y hermanas, guardamos el sábado. Y por la gracia de Dios, venimos a convertirnos en ese pueblo peculiar que guarda su santo sábado. Pero hacemos mucho énfasis en el mandamiento del sábado. ¿Pero qué en el mandamiento de no levantar falso testimonio? Guardando el sábado y andando en chismes, ¿cómo ve usted? Si usted anda en chismes, si usted anda levantando falso testimonio, es como que esté pisoteando el sábado. Y eso es lo que está haciendo Santiago. Porque por el hecho de que andas en chismes, estás siendo culpable de todos, porque estás transgrediendo ese mandamiento de no levantar falso testimonio. Ah, ando de codicioso. Bueno, pues por andar de codicioso, es como que estés violando los otros nueve. Aunque guardes el sábado. Es como que lo estés violando el sábado si tú eres codicioso. Estoy hablándole ahora ya a los que guardamos el sábado. Hermanos, ¿a qué estoy queriendo llegar? Que uno tiene que ser muy cuidadoso. Por eso, si ustedes se fijan, dice, cualquiera que guardare. Y esto de guardare, esto de guardare, lo que está diciendo es, cualquiera que le presta cuidadosa atención a la ley de Dios, mire, trate la manera de no ser ofensor, transgrediéndola toda, porque si ofende solo en uno, ya se hizo culpable de todo. El mismo que dijo no cometerás adulterio, ese mismo dijo acuérdate del día sábado para santificarlo. El mismo que escribió con su dedo no matarás, ese mismo dijo acuérdate del día sábado para santificarlo. El mismo que dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese mismo dijo acuérdate del día sábado. El mismo Dios que escribió con su dedo los nueve mandamientos que tal vez usted acepta, ese mismo Dios escribió con su dedo el mandamiento que usted no acepta. Así que yo quiero llamar la atención a todos mis hermanos, a los que miran este canal de televisión y son bautistas, son pentecostales, son metodistas, son católicos, a todo aquel que mire esta transmisión, le quiero llamar en el nombre del Señor a que piense que por no aceptar usted el mandamiento del sábado y decir que es el domingo y guardar ese día, usted por eso se hace transgresor de toda la ley. Porque acepta nueve menos ese. Tenga cuidado. Pero le digo a los que guardamos el sábado, tengamos cuidado también de que no solamente pues nos enfoquemos en el sábado y los otros nueve ahí los estamos transgrediendo. Y va a venir alguien y dice, ¿se da cuenta? Es que nadie los puede cumplir. Ah, sí, como decíamos ayer. Sí, nadie los puede cumplir cuando
no tiene la mente de Cristo, cuando no se ha entregado a Cristo y cuando no se ha sujetado a la voluntad de Cristo. Pero ¿y no qué de eso se trata el cristianismo? Si no nos hemos entregado a Cristo y si no tenemos la mente de Cristo y no nos hemos sujetado a la voluntad de Cristo, ese es el problema de nosotros, hermanos. Pero ese es el objetivo de un cristiano, llegar a ese punto. Y cuando llegamos a ese punto, miren, la ley de Dios es un deleite. La ley de Dios se guarda con facilidad y uno se goza en ella. Pero mire hasta dónde llegó esta lección al decirnos, recuerden la ley moral y traten de entender que por ella serán juzgados. Por ella serán juzgados. Dios nos ayude entonces para que de ahora en adelante respetemos la ley de Dios, todos los que están oyendo esta transmisión, y aquel que está transgrediendo un mandamiento, pídale perdón al Señor y dígale: ayúdame a tener tu mente, a estar sujetado a tu voluntad y entregarme a ti para respetar tu ley. Y como decía David, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi mente he guardado la ley de Dios para no pecar contra ti. Mire lo que David hacía, metía la ley aquí, en su mente. Allí la tenía guardadita y él trataba de no pecar contra Dios, violando esos mandamientos. Ahora, llama la atención cuando el sabio Salomón le habló a los jóvenes. Le habló a los jóvenes y le decía de cómo debían ellos tener cuidado, pero cómo también el salmista, como acabo de mencionar, el cuidado él lo tenía en respetar los mandamientos. Y el don de profecía tiene para esto, hermanos, unos consejos que sería bueno ponerlos por obra. Adelante, Marlon, por favor. Amén. Dice así: los jóvenes poseen un amor innato a la libertad. La desean y necesitan comprender que la única manera de gozar esa bendición inestimable consiste en obedecer la ley de Dios. Esa ley preserva la verdadera libertad, señala y prohíbe lo que degrada y esclaviza, y de ese modo proporciona al obediente protección contra el poder del mal. El salmista dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En los esfuerzos que hacemos por corregir el mal, deberíamos guardarnos contra la tendencia a la crítica o la censura. Esta, si se repite incesantemente, aturde, pero no reforma. Para muchas mentes, y con frecuencia para las dotadas de una sensibilidad más delicada, una atmósfera de crítica hostil es fatal para el esfuerzo. Las flores no se abren bajo el soplo del ventarrón. Amén. A mí me llama la atención el primer párrafo que nos dice que los jóvenes nacemos con un amor a la libertad, un amor a la obediencia de la ley de Dios. La ley de la libertad. ¿Por qué de libertad? Porque la obediencia a los mandamientos nos hace libres del pecado. El pecado nos hace esclavos, pero la ley de Dios, la obediencia a ella, nos protege contra el mal. Por eso el salmista dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Eso también me recuerda que en la palabra de Dios nos dice que Dios dijo: conoced la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Amén. Y ahora sigue diciendo el don de profecía, que solo se logra el verdadero objeto de la reprensión cuando se induce al transgresor a ver su falta y se prepara su voluntad para su corrección. Obtenido esto, indíquesele la fuente del perdón y el poder. Trátese de que conserve el respeto propio e inténtese inspirarle valor y esperanza. Esta obra es la más hermosa y difícil que haya sido confiada a los seres humanos. Requiere tacto y sensibilidad delicadísimos, conocimiento de la naturaleza humana, fe y paciencia divinas, dispuestas a obrar, velar y orar.
Nada puede ser más importante que esta obra. La educación, página 291 y 292, para completar la cita que nuestro hermano Marlon empezó a leer. Una vez más, entonces, hermanos, viene también que la enseñanza tan sabia en relación al respeto de la ley divina, la enseñanza tan sabia en relación a acomodar nuestra vida a lo que la ley de Dios demanda, esto también debe enseñarse con compasión, en el sentido de tener ese cuidado de que las personas puedan recibir la enseñanza de una manera que sea como las flores que no se abren bajo el soplo del ventarrón, en el sentido de que uno pueda hacerles ver a las personas el error, pero hacerlo ver con amor. Hacerlo ver de una manera que sientan que uno no los está también como maltratando o, digámoslo así, hiriéndolos, sino que llamarles a la reprensión, llamarles de una manera que ellos lleven su mirada a sí mismos y ver la falta, ver cómo necesitan corregir, pero al mismo tiempo decirles que en el Señor hay perdón. Hermanos, lo que estamos aquí diciendo o hablando en relación a la santa ley de Dios, de el error en el cual ha caído tanto cristiano, simplemente lo que estamos es haciendo ver el mal. Pero como también somos enseñados, le invitamos al que lo está haciendo mal a que se entregue al Señor. Invitamos al que está en esto de la ley de Dios equivocado, al promover 9 mandamientos y pisotear uno, que eso lo viene a ser culpable de todos, estamos diciéndole que usted puede corregir eso, que usted puede arrepentirse de eso, que usted puede hacer las cosas mejor de aquí en adelante, y que venga Cristo y le diga que le perdone, y el Señor con toda seguridad le va a perdonar y le va a ayudar para poder poner por obra la santa ley de Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos ayude para que pongamos siempre esa manera de cómo también compartir la palabra para que sea efectiva, donde vaya involucrado la paciencia, donde vaya involucrado la manera de tratar con las personas a quienes les enseñamos. De esta forma hoy el Señor nos está diciendo: las sabias enseñanzas de la santa ley de Dios necesitamos también dárselas a conocer a las personas, tomando en cuenta el tacto, la sensibilidad y el conocimiento de la naturaleza humana, en lo cual la fe y la paciencia divina está dispuesto a obrar, velar y esperar. Dios nos ayude, hermanos, para que hagamos la obra de predicar, la obra de proclamar, la obra de compartir, la obra de enseñar, que lo hagamos también en el Espíritu, como Dios ha mandado. Así entonces, creo que es bueno orar para pedir sabiduría a Dios, de tal manera que seamos efectivos, verdaderos instrumentos, y que el Señor nos use para predicar sabiamente. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, y vamos también a pedir para que todos los que han oído esta lección, si se sienten transgresores de la ley de Dios, ahora se pongan a cuentas y le digan al Señor que lo aman y lo que menos quieren es transgredir su ley, y que por lo tanto van con su ayuda a respetar sus mandamientos de hoy en adelante. Vamos a orar.
Amante Padre, te agradecemos por mostrarnos una vez más en tu palabra en qué consiste la verdad. La verdad de que por la santa ley de Dios seremos juzgados, jóvenes y adultos. La verdad de que los mandamientos de Dios son parte de esa ley y que debemos respetarlos todos, sin destacar uno más que otro. Oh Señor, queremos también rogarle que habiendo sido transgresores en el caso de algunos que todavía no armonizan esta santa ley con sus creencias o con su cristianismo que practican, Señor, te rogamos que tú les ayudes para que puedan ver en la ley que ella es perfecta, que ella es santa, justa y buena, y que ningún mandamiento que está allí deben pasar por alto, sino que todos deben ponerlos por obra. Te rogamos, Señor, para que todos en alguna manera hoy hagamos una decisión de ya no transgredir más tus santos mandamientos, sino de ponernos a cuentas contigo y guardar inclusive el sábado, que es el mandamiento más olvidado por todos. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos también a tener el tacto, la sabiduría, la paciencia y todo aquello que se requiera para compartir siempre tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.